Hola, soy Mau y en este video les voy a enseñar a preparar pan con ajo. Es demasiado simple prepararlo, nada más es organizarse un poquito porque necesitan la mantequilla así súper suavecita. Esta ya tiene como media hora fuera del horno, fuera del refrigerador y pues ya. Voy a usar este pan que es como un baguette, pues es un baguette, vamos a decir que es un baguette. Entonces lo voy a meter al horno. Está precalentándose el horno a 180 grados y va a estar súper fácil lo que vamos a hacer. Uno es agregar un poquito de sal porque esta mantequilla no tiene nada de sal, entonces es un poquito de sal. Voy a usar una mezcla de especias italianas, eso es una mezcla que compré en el súper, o sea, no la hice yo. No sé si ponerle más, yo creo que así, ahorita veo si le pongo más. Y luego tengo aquí ya unos ajos pelados y tengo este rallador, pero es un rallador, si se fijan, súper chiquitito para que quede como súper delgadito el ajo como pasta. En vez de que queden pedazos de ajo muy grandes, va a quedar como una pastita. Entonces lo voy a rallar aquí con cuidado de no rayarme los dedos. Y vamos a rallar este otro. Y este obviamente es al gusto, si quieren ponerle más, si le quieren poner menos o así. Pero la verdad es que sí prefiero que quede así rayadito. Y se mezclan muy bien los sabores. Ahora, si no quieren, a ver, este por acá. Si no quieren, ¿qué iba a decir? Ya se me olvidó. Si no quieren el pan, ya, se me vino a la mente. Si no quieren pan, esta mantequilla la pueden usar. Ven qué suavecita quedó. Lo pueden usar para cualquier otra cosa. O sea, si lo quieren usar en pan, pues en pan. Pero si van a usar en una pasta o para terminar una carne, también se puede. O sea, utilizan esto arriba y queda súper rico. Entonces ya quedó aquí mezcladito. Sí le voy a terminar de agregar esto. Y prácticamente ya quedó. Les digo, esto lo pueden guardar en el refri y usarlo después. O lo pueden preparar con, o sea, si le quieren agregar más cosas, o pueden usar perejil fresco, también se puede. Pero bueno, ya tengo esto listo. Ahora voy a hacer esto a un ladito. Voy a rebanar el pan por la mitad. Ahí va. Un poquito durito. Así, el comienzo del pan, pero ahí va. Listo. Pan, les digo, pueden usar otro pan. O sea, yo tengo este aquí, pero pueden usar bolillos, pueden usar... O sea, no es lo ideal, ¿verdad? Pueden usar pan de caja, pero pues lo ideal es un panecito tipo estos. Entonces, así se acomoda mejor. Voy a procurar dividir la mantequilla en partes iguales. Entonces agrego la mantequilla y pues yo prefiero ser bastante generoso porque queda más rico así. Y ya barramos muy bien todo el panecito. Si quisieran también pudieran agregar al final un poco de queso parmesano o queso, cualquier queso como que aquí arriba, para que se gratine y queda muy bueno, pero pues yo no voy a hacer eso, voy a hacer nada más así. Ahí está, pues ya vieron, para fue una barra de mantequilla, una barra de 90 gramos, entonces ya ven cuánto se lleva. Si quieren hacer más pan, pues dupliquen la receta, pero creo que se alcanzó bastante bien. Yo igual hubiera preferido hacer doble. Y ya me sobra mantequilla y la uso para otra receta o en otra ocasión. Pero bueno, parece que salió justito. Muy bien. Un poquito más por acá. Ahí está. Y ahora por acá. Por acá tengo una charola. Entonces voy a poner el pan así
y lo voy a meter al horno. Aquí lo van a hornear, yo creo que unos 10 o 15 minutos. Ustedes van viendo cómo va quedando de doradito. Entre más fuerte esté el horno, se va a dorar más rápido, pero va a seguir suavecito por dentro. Y si lo quieren como tostado, tostado, así completo, lo dejan a una temperatura un poquito más baja por más tiempo, entonces va a quedar así súper, súper tostadito. Ya quedó listo el pan, estuvo como 15 minutos en el horno, lo pueden dejar tanto o tan poquito como ustedes quieran. Y ahora lo voy a partir en pedazos más chicos. Si les gustan mis videos o si les gusta este video, pueden darle like, pueden suscribirse al canal de YouTube. Pueden, si todavía no me siguen en Instagram y en Facebook, me pueden encontrar como Mau Cocina de Todo. Y pueden encontrar recetas como estas, otras un poquito más complicadas, pero todas muy ricas. Nos vemos a la próxima.